chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo con John Classy, su guía de juego, vídeo informativo, pues, noticias, filtraciones, de unas cuantas de las cosas que van a suceder en Erland, Pacífico, respecto a la primera temporada de Vanguard. Vamos a hablar con detalle a los eventos que están, lo que se están acabando y cuál es que falta todavía, porque aún falta un evento para finalizarlo con lo que sería Verdant. También le voy a mostrar filtraciones del proyecto de arma, filtraciones del pase de batalla, filtraciones con respecto a lo que sería el tráiler oficial de la primera temporada de Vanguard. Yo sé que ya la mayoría lo han visto, pero vamos a hacer un pequeño análisis al video de la primera temporada de Vanguard, comparándolo con otro video para sacar conclusiones de algunas cosas. Y luego le voy a mostrar pues detalles de algunas filtraciones. Así que este video es bastante interesante, quedarse hasta el final. Y pues al final también quiero que ustedes me den su opinión en los comentarios. Así que vamos a analizar todo, vamos a ver por dónde comenzamos y vamos a ver dónde vamos a terminar con todas estas novedades que tenemos en Vanguard y pues Guardia. Primero vamos a comenzar por los eventos que tenemos ya dentro del juego, porque hay muchas personas que todavía no se enteran y preguntan cuáles eventos están y cuándo van a terminar. Por ejemplo, el primer evento que salió fue este, Operación Flashback. Este evento que está acá, este evento por jugarlo oficialmente, simple y llanamente por entrar al juego, te dan un emblema. No me entero, no me acuerdo si es este emblema o este emblema que está acá, pero oficialmente desde que entras a una partida te dan un emblema y luego por ganar una partida completa te darían lo que sería una tarjeta de visita, que es esta que está acá, donde ven todas las cajas cayendo. Este fue el primer evento que salió con respecto a Vanguard y pues Warzone. Como les dije, si ganan una partida le dan esta tarjeta de visita en el evento de Flashback, la misma tarjeta de visita que tienen acá en el evento. Luego tenemos un segundo evento, Secretos del Pacífico, este que está acá, que pues se puede completar tanto en el multijugador como en el Warzone. Ya lo de Warzone yo se lo subí al canal y lo del multijugador también le subí el video de cómo completarlo en ambas plataformas. Cuando completas el evento del Pacífico, que es el segundo, pues vas a obtener unas cuantas recompensas, incluyendo lo que son graffiti, emblema, tarjeta de visita y pues un proyecto de arma especial para la STG, que es esta que está acá. Como pueden verlo acá, simple y llanamente lo pueden completar tanto por el multi como por el Warzone y van a tener el proyecto. Muchas personas preguntan que pues completaron el evento y todavía no le han dado el proyecto de arma. El proyecto de arma se lo van a dar pues cuando salga el mapa del Pacífico, porque pues es ahí donde se va a poder utilizar, cuando incluyan todas las armas de Vanguard a lo que es el Pacífico, que la van a incluir todas y se van a poder utilizar todas en el nuevo mapa, incluyendo las armas de Modern Warfare y las de Cold War. Para muchas personas que andan desinformadas, porque otra persona, el señor X, le dijo por ahí que pues las armas de Modern Warfare y la de Cold War no se van a utilizar en el nuevo Warzone, en el nuevo Pacífico. Eso es absolutamente negativo, eso es mentira. Todas las armas de Cold War, Modern Warfare y de Vanguard se van a poder utilizar en el nuevo mapa del Pacífico, incluyendo sus operadores y todo lo que tú has conseguido en esas otras franquicias. Ahora bien, el nuevo mapa del Pacífico va a tener un modo exclusivo que se va a llamar Battle Royale, algo así, Battle Royale de Vanguard, que en ese Battle Royale o en ese modo de juego, simple y llanamente se van a poder utilizar las armas de Vanguard. Pero el típico Battle Royale que tenemos normal, se van a poder utilizar todas las armas en el Pacífico. Así que no tengan problema con eso y no se estén llevando de gente que pues no se informan antes de hacer un video o de traer contenido a la comunidad. Y bueno, luego terminando con ese tema, pasando pues a otro tema con respecto a los eventos. También, como les dije, falta un evento para final todo esto, que es el evento, pues los últimos días de Verdant, pues el último momento en Verdant. Este evento va a iniciar el día 6 de este mes, que es el lunes a la 1 de la tarde, República Dominicana. Recuerden que le voy a postear siempre en mi historia de Instagram la hora exacta de cuando inician los eventos, cuando sale el pase de batalla. Así que si te quieres mantener informado con la hora para tu país, siempre le voy a postear en mi historia de Instagram. Para seguirme en Instagram solamente tienen que ir a la descripción de este video y ahí está mi canal de Instagram. Bueno, acá tenemos lo que sería pues un emblema oficial del evento, del último evento de Warzone, que serían los últimos días en Verdant para finalizar con todo esto. Como les dije, el evento comienza pues el lunes en la tarde y ahí finalizaría todo con respecto a Verdant, ya que el martes estaríamos comenzando a jugar lo que sería el nuevo mapa del Pacífico. Y luego, pues para mostrarle lo que sería el video de la cinemática oficial de la primera temporada, vamos a echarle un vistazo a las filtraciones pues de las artes oficiales.
que incluyen lo que sería la primera temporada de Vanguard. Como ya ustedes han visto antes, esta es una de las imágenes oficiales con tres operadores nuevos que se vienen en la primera temporada. Que pues dos de esos operadores vienen en pack de la tienda y uno va a venir oficialmente en el pase de batalla, incluyendo todos los demás que van a venir con variantes de lo que ya están en Vanguard. También con tres proyectos de armas, que esas armas las voy a mencionar al ratillo. Luego aquí tenemos pues la primera imagen oficial que se filtró en los primeros días. Luego aquí tenemos lo que sería una imagen oficial de uno de los operadores que se viene. En conclusión, no sé, Kiko, cuál es el que viene en el pase de batalla y cuáles son los que vienen en pack de la tienda. Pero el que viene en el pase de batalla es uno de los dos chicos, de los dos hombres son de los que vienen en el pase de batalla, ya que la chica esta va a venir en un pack de la tienda. Y acá tenemos el otro, este que está acá. Esos son los tres operadores exclusivos que van a venir en la primera temporada de Vanguard. Los tres nuevos, porque estos no están y son nuevos. O sea que en conclusión tenemos 12 ya, que con tres van a ser 15 operadores de Vanguard que van a estar. Luego por acá tenemos otra variante del operador. Yo creo que este es el operador que va a venir en el pase de batalla, ya con su versión definitiva en el pase de batalla nivel 100. Y pues podría decir que es este que está acá, porque lo vemos acá con el tatuaje. Y luego vemos esta variante con una máscara. Podríamos decir que este es el que viene en el pase de batalla. Luego, unas pequeñas filtraciones de proyectos o planos de armas que van a venir pues en la primera temporada. Estas dos que están acá. Y por acá tenemos otro. Y pues acá tenemos otro. No tengo más filtraciones de pues imágenes de proyecto de armas. Yo sé que ustedes han visto otras armas en otros canales. Y pues aquí les muestro otros. Y luego, chicos, vamos a ver el tráiler de pues de la cinemática de la primera temporada. Y pues les muestro o le anticipo que pues esta es la imagen del tráiler de la primera temporada, que vamos a ver algunas cosillas de lo que va a suceder en la primera temporada de Vanguard. Este es el Capitán Batchel. Y luego por acá vemos otra imagen del Capitán Batchel, pero esta es del tráiler oficial pues de lo que fue la vinculación con Verdant y pues el Pacífico, donde Mason, Wood y Adler encontraron en un búnker pues al Capitán y pues lo interrogaron y pues él le dijo algunas cosas raras. Eso lo vamos a ver en breve. Y ustedes me van a decir en los comentarios que cómo este hombre pues de la Segunda Guerra Mundial llegó pues a Verdant en nuestra época actual, literalmente, o en 1984. Y aquí estamos con la cinemática oficial pues de la primera temporada de Vanguard. Vamos a echarle un vistazo y vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que. Mission log number 113, Operation Vulcan. No tenemos mejor calidad porque así fue que lo encontramos. El video oficial no ha salido. Seeing if those secret Nazi rumors were true. Knew we were coming and didn't waste any time trying to take us out. Tuvieron que tirarse. I sent Trident down on their own while I got the plane the fuck out of there. They knew what to do. Buena ahí. Rumbo al Pacífico, vamos. Trident kicked ass and completed the mission. They'd come rescue me soon after. Well, shit. Este es el Capitán Batchel. The Nazis thought they could keep all their secrets buried. Fue quien creó la Vanguardia, con exactitud. El creador de todo con el tema de Vanguardia. Y ahí él encontró un búnker. Un búnker nazi. The world would never be ready for what I found. Este es un búnker nazi y pues tiene pues el año 1939. Él se metió en el búnker y sale aquí en el 1984 en Verdant. Si empezamos con quién coño eres tú y qué cojones haces aquí. Tranquilos. Estamos juntos en esto. Soy el Capitán Batchel de la DOE. Bueno, capitán retirado hoy en día. Estuve al mando de la DOE en la guerra. ¿Conocéis la Vanguardia? Yo creé la Vanguardia y todos los demás. Eran tiempos más sencillos. Pero el trabajo nunca se acaba.
no conseguiríamos la victoria hasta cargárnoslos a todos. Tras Berlín, dimos caza a las ratas que se escondieron a lo largo del mundo. Todo empezó en el Pacífico. Y ahí es donde inicia todo con respecto al Pacífico. El Capitán Batchel fue el que creó la vanguardia. Me supongo que en ese búnker pues llegó del 1953 a 1984, casi estando en la misma pues apariencia física, pues no sé, a través de una puerta roja o a través de uno de los portales de zombies. Bueno, ustedes me dirían en los comentarios. Y pues ahí es donde pasaríamos a tal época para enfrentar lo que se viene en dicho mapa. Así que chicos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado la información. Recuerden que el lunes sale pues el último evento para finalizar con Verdant. Y ya el martes estaríamos ya finalizando todo y comenzando a entrar a lo que sería el Pacífico. Atento, porque probablemente el lunes salgan muchas filtraciones con respecto a lo que viene. Y pues todo lo estaré subiendo al canal. Así que hasta la próxima. Chao, chao.